Tabla del 3. Ahora, para llegar a cada uno de los números, tengo que marcar 3 en la cabeza. O, o puedo ir andando por la calle y hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vamos a ir haciéndolo. A ver qué tal para coger el ritmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

esa sería la tabla del 3, pero es que no tienen por qué ser las matemáticas como estáis viendo un rollo. No, es que ahora en cada uno de los números de la tabla del 3 vamos a ir metiendo otra cosa curiosa, por ejemplo. Los tres mosqueteros. Las tres mellizas. La Santísima Trinidad. Brum. los tres tenores, Brum. las tres gracias de Rubens, Brum. las tres parcas, Brum. los tres agujeros que tienen los cocos, Brum. las tres leyes de Newton, Brum. las tres leyes de la robótica de Asimov, Brum. Brum. las tres virtudes teologales, Uf, no sé de qué me estás hablando, Brum. Los tres reyes magos. Brum, ¿Te sabes más cosas que sean tres? Porque si vamos de tres en tres, aquí llevaríamos 18 y aquí 27. A eso nos ayudan las tablas de multiplicar.